fuete. Al terminar, pues, este golpe de los guerreros, se ilumina a la pareja que está dormida al fondo. Los guerreros entonces se incorporan, caminan hasta ellos casi en silencio, cargan a Chu, que está dormido, y así, pues, los tres van caminando juntos, y en los tres brazos tienen totalmente acostado a Chu, ¿no? Ya le quitaron el brazo que tenía encima de la mujer de blanco, y lo cargan así, dormido, el otro ni se entera. Y avanzan, pues, así hacia atrás del escenario, y de pronto, entonces, ahí, justo a la mitad del escenario, como un tablón, se levanta una rampa, donde están ellos parados, y entonces ponen a Chu en el piso, ahí acostado, y de pronto, al mismo tiempo, los tres le dan una patada, y Chu rueda hacia adelante, y en el momento que llega, pues ya como más al frente del escenario, se cierra la luz, queda el chico ahí tendido, de nuevo en el espacio todo negro. Ahí entendemos que estos guerreros han echado a Chu de la vida dentro del mural, lo cual, pues bueno, obviamente, pues acá destruirá su sueño del haberse casado con esta hermosa mujer que lo había cautivado. Así Chu, pues, se levanta un poco desubicado, consternado, ve a su alrededor, corre entonces hacia donde está Meng, su amigo que estaba acostado por ahí en una esquina, lo despierta, hacen un pequeño dueto que recuerda la manera en la que estaban bailando al inicio de esta ballet, y lentamente se abre el telón, y detrás de esta pantalla traslúcida o de este telón traslúcido se ve de nuevo la imagen de las cinco mujeres como al inicio, o sea, donde estaban sentadas sobre la tarima negra, tomadas de la mano, estáticas, ¿no? Entonces, conectadas, hacían una cadena en la mano, unas sentadas, otras medio acostadas y otra de pie, usando por supuesto el vestuario que tenían al inicio, ¿no? Porque pues así es como están representadas estas cinco mujeres en la pintura del muro o en el fresco. Pero a pesar de que todo se ve igual, hay un detalle que llama la atención tanto de Chu y Meng como de nosotros, y es que la mujer de blanco está sentada en la misma posición, está haciendo exactamente lo mismo, pero es la única que tiene el cabello recogido en un chongo y una flor roja clavada en el chongo. Que esto es el símbolo de que ya es una mujer casada, ¿no? El cabello suelto representa a la mujer soltera y el cabello recogido a la mujer casada. Chu y Meng se hincan para observar y lentamente Chu inclina la cabeza, mientras se proyecta un enorme círculo en el telón del fondo, un círculo de esta, una nebulosa que forma un círculo como una enorme luna atrás, y ahí llega el oscuro. Y así termina la fresque o el mural de Angelin Pleyokai, uno de los grandes coreógrafos contemporáneos. Fuete. Me da mucho gusto recibir aquí vía telefónica desde Mérida a Tatiana Zugasagoitia, coreógrafa, bailarina, maestra, pues ya con una larguísima trayectoria, que está pues próxima a llegar a la Ciudad de México para presentarnos Fragilidad del Equilibrio. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Liliana, pues encantada de estar en tu programa nuevamente. Ay sí, ya teníamos pues un tiempo sin tenerte, bueno, desde Isadora y, Ana Pavlova, pero bueno, tú siempre estás muy activa y sé que en Yucatán siempre pues tienes como escenario, ¿no? Y me gustaría poder compartir más seguido lo que presentas allá y todas las creaciones que haces, tu movimiento fuera de centro, ¿no? Eres una mujer muy activa de aquel lado del mundo y bueno, pues qué bueno que vienes por acá. Sí, ya vamos para allá y justamente en un mes que vamos a estar súper activísimos por todas partes y bueno, y vamos a empezar con yendo a la Ciudad de México con Fragilidad del Equilibrio. Ah, claro, que acabas de tener en Mérida. Bueno, esta es una obra que ya tiene como un par de años, ¿no? Tiene un par de años, la estrenamos en el 2017.
2017 y el año pasado estuvimos en la UNAM con ella en algún momento y ahora vamos al Teatro de la Danza Guillermina Bravo, que está cumpliendo 50 años. Claro. Y vamos de Limba, ¿no? Atrás, en el Centro Cultural del Bosque. Vamos a estar ahí el 3, 4, 5 y 6 de octubre en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y además, bueno, que justamente es la celebración de estos 50 años y pues tu carrera también está muy, muy ligada, o sea, al teatro de la danza, ¿no? Pues es, sí. Es pues como una de tus casas escénicas. Es una de las casas, directamente, así tal cual. Es como donde hemos crecido, ¿no? Así, pues sí, entonces está, sí, está maravilloso que vengas a celebrar este aniversario. Además, bueno, a mí me llama la atención que Fragilidad del Equilibrio lo estrenaste, pues, poquito antes o después de los sismos del 2017, ¿no? Como, como un símbolo que se podía relacionar mucho. Sí, fue fuertísimo. Sí, fíjate que sí fue fuertísimo porque, por un lado, murió un amigo de un accidente, una cosa muy extraña, y a los pocos días vino lo del temblor y estábamos por estrenar, y sí te viene siempre a sacudir pues esta cuestión de lo frágiles que somos, lo efímeros, ¿no? Y entonces de todo, de cuánto tiempo o cuánto esfuerzo requiere a veces construir y lo fácil que se puede destruir. ¿Cómo planteas esto? Sé que es una coreografía que además pues abres como el espectro de la danza a que te acompañen dos bailarines o dos, bueno, están contigo, sí, dos hombres, que no forzosamente es como el bailarín típico, ¿no? El prototipo, o sea, del bailarín. Sí, en efecto, es una obra que se creó con la, es una colaboración con la ceramista Katrin Shikora, que es una ceramista alemana que también vive aquí en Mérida, y ella creó entonces una pieza hermosísima de cerámica y unas piececitas que vamos haciendo. Entonces, vamos usando esta instalación, la vamos transformando durante la obra y la idea era tener la visión de la fragilidad desde tres edades diferentes. Entonces, en efecto, en el escenario estamos Pedro Zambra, que está ahí llegando a sus 70 años y es un señor fantástico que no necesariamente, como dices, es un bailarín tradicional, o sea, no estudió, no es un bailarín de formación, sino es un ser que decide empezar a moverse, que necesita moverse y encuentra y descubre en la improvisación y en la danza una forma de expresión fantástica. Y entonces compartir escenario con él ha sido un placer, un regalo de la vida. Claro. Y estoy yo con mis 50 años y luego está un chico de 30 años, Alfonso García Medina, que él ha bailado ya conmigo en varias ocasiones y también es actor. Entonces esta obra, como un poco como siempre en mis montajes, hay una cuestión actoral, en esta pues hay una cuestión también performática, porque no es una coreografía fija, no la podemos tener fija porque como la vida misma, tú propones, pero la vida dispone. Y claro, entonces aquí justo los elementos, estos de cerámica, no son tan controlables. Ajá. Y eso genera un estado anímico y un estado de alerta en la escena muy distinto a que cuando está todo fijo y lo puedes controlar, ¿no? Claro. Entonces cambia cada función y eso pues es muy emocionante para nosotros, ¿no? Y pues sí. Espero que para el público. Pues yo me imagino, justo esta vez me imagino, así como la pieza cambia cada función, ¿no? Pues en la manera en la que estas piezas de cerámica se acomodan, yo creo que también uno ve cada función, pues depende de tu estado de ánimo y tus propias como fragilidades interiores del momento en que estás ahí, ¿no? Así que, así es, aunque sí, la veas cinco veces distintas, tú no eres tampoco el mismo, ¿no? Así es, y eso pasa siempre, ¿no? Entonces eso también lo acabas de decir precioso, porque también es como la disponibilidad que tiene el espectador en ese día por todo lo que está viviendo, que también es cómo recibe la obra que ve, ¿no? Muy interesante. Y pues ya estaremos acompañándote en la fragilidad del equilibrio. Ay, y sí, bueno, venga. Y que se deje, no sé, en este tiempo, ¿no? Donde un poquito por todos lados hay como energías negativas, demasiada información, como cosas que pasan tan vertiginosamente, pues es delicioso poderse meter en este mundo mágico de la danza, hacer una reflexión, compartir con quienes están en el escenario, pues como una pasión, un gusto común, ¿no? Y ya después salir y seguir, pero con otra cara, ¿no? Con otra cara, sí. Y con elementos muy simples. Esta obra de pronto es muy,
zen en un sentido, ¿no? Porque estamos hablando de solo es el elemento de la cerámica y nosotros tres con eso, ¿no? Es esa relación, y entonces todos los significados que van cobrando estos elementos y los que les vamos dando, y por supuesto es todos los significados que le da cada espectador, ¿no? Entonces para cada quien siempre es una lectura abierta. Claro, pues sí, pues es maravilloso lo que la danza nos permite, y bueno, pues tú siempre nos sorprendes con tus obras, desde aquellas primeros nombres del aire, bueno, lo tarde en Mogador, ¿no? Sí, no, pues qué bonito que has seguido toda la trayectoria y que siempre invitas a la gente y tu programa. Yo soy, de veras, somos fan aquí del programa y felicidades, felicidades por tener este éxito, seguirnos apoyando a todos los que bailamos. Ay, no, pues es un placer y es lo mínimo que se puede hacer por la danza que nos da tanto. Y bueno, pues vamos a recordarle al público entonces. Teatro de la Danza, Guillermina Bravo. Próxima semana, jueves, viernes, sábado y domingo. A los jueves y viernes a las 8, ajá, sábado a las 7 y domingo a las 6. Muy bien, en el Centro Cultural del Bosque. Además, pues así acompaña a Tatiana, se dejan conmover por esta pieza y pues se unen también a los agradecimientos por la existencia de los de 50 años del Teatro de la Danza, ¿no? Pues maravilloso. Pues, muy bien, pues muchas gracias, Tatiana, y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Liliana, y ahí los esperamos con un enorme placer. Claro que sí. Gracias. Bye. Bye. Fuete. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a Gamaliel González en los controles técnicos, Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94 y a Carolina Valle en la producción general. Soy Liliana Mascareñas. Recuerde que hay varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Puede llamar a los teléfonos de la estación 5628-1717 y 5604-8124. Me encuentro en Twitter como @lilumg. En Facebook está el perfil Fuete en Opus 94 y también puede visitar www.spreaker.com/user/fuete por si quiere escuchar emisiones anteriores. Que tenga un excelente fin de semana, descanse, vaya a ver danza, pásela muy bien. Usted escuchó Fuete. El lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza.